La organización posee ahora un local remozado. El inmueble que le fue otorgado en 2018 recibió una reparación capital que incluyó la creación del Laboratorio de Innovación para la Transformación Digital. Cambios que favorecen la colaboración y el trabajo entre profesionales de las tecnologías y las comunicaciones, a la vez que contribuyen al desarrollo de la sociedad a través del empleo de las nuevas tecnologías. Con 23 delegaciones de base, la Unión de Informáticos de Cuba en Cienfuegos trabaja en proyectos que favorecen el desarrollo de niños y jóvenes, iniciativa a la que se suma el programa de pequeñas donaciones del PNUD. Aliena Armas Enríquez, Notisur.